El Fondo de Medios de Comunicación presenta en Rocco TV, Atlas Vivo de Chile, una producción de la Fundación Imagen de Chile. Aquí fuera la calidad va por la zona. Tiene buen grado. Por eso aquí sale bueno el alcohol y todo. Aquí hay Rosa Pastilla, Moscatel de Alejandría y Moscatel de Auxo, la que más hay. La otra, Pedro Jiménez, muy poca. Esta es Rosa, este es Moscatel de Alejandría, esta tiene más, menos guía. El 15 de marzo cosechamos esta uva. Esto empezó a trabajar como el 87, más o menos. Primero se trabajó en vino dulce y después empezó el caballero a trabajar en pisco. Aquí viene el puro caldo con el ollejo y la pepa. Esto dura como 3 días más o menos, fermentando acá. De allá, donde le expliqué recién de la fermentación, de allá viene este vino que está guardado acá, el que le estaba conversando yo, que, ¿ves? Este es el vino que lo tenemos para destilar. De aquí está 4 meses guardado este vino. Y de aquí pasa a la alambique, ahí donde lo vamos a mostrar después yo. Una vez que hierve este, empieza a pasar el vapor por las cañerías arriba. ¿Ya? Y aquí, en esta parte, se condensa aquí. Es que aquí cuando lo saca de los alambiques es como aguardiente. Pero después hay que rebajarlo y ahí queda como pisco. Este alcohol viene directo guardado del alambique. Y ahí, entre más tiempo está, mejor calidad. Se va envejeciendo, va tomando el gusto de la madera, lo que es el roble, que está en roble guardado. Mire. Es el color que toma con la madera. El pisco se rebaja con agua estilada. Si yo lo quiero rebajar, este pisco, mire, yo tengo 350, le voy a aplicar 450 más o menos, y ahí yo le aplico agua. ¿Ya? Y le va a quedar de menos grado, mire. Ahí le quedó un pisco de 40 grados. Con el agua que yo le apliqué. Bueno, aquí nosotros lo envasamos, ¿ya? Acá le ponemos la tapa, que la tapa va así, ¿no? ¿Ya? Y esta maquinita hace la sella. Ahí le quedó sellada la botella. Se le coloca la gomita acá, ¿no? Ahí está terminada ya. Después ya sería encajarla, limpiarla y encajarla.